Santo Moore, padre de la narrativa, no nos dejes caer en la mediocridad de las ideas malas. Danos personajes que duren eternamente y haznos que la libertad gráfica sea sublime. Pixie, estás rezándole otra vez a Alan Moore, ¿por qué? Bueno, porque él es el grande, él es el gran soñador, él es el gran fabulador. Sin él, nuestra existencia estaría limitada y condenada a ideas preestablecidas y prefabricadas. Ok, sigamos con la consulta más bien. ¿Qué ves aquí? Me parece ver un lindo perrito. Ok, ¿y aquí? Bueno, ahí veo unas mariposas revoloteando y una cometa y el viento soplando. ¿Te sientes bien? Sí, estoy muy bien. No, estamos mejor que bien porque nos prestaron este espacio, Pixie. Es cierto, gente. Lo que ustedes ven en la parte de atrás no es ningún matte painting. Esto no es pantalla verde. No, señor. Estamos en una librería muy cool que es Garabato. Esta es la sede de Teusaquillo de Garabato, pero también pueden ir a la sede del centro que está en la biblioteca Luis Ángel Arango. Uh-huh. Y estamos muy agradecidos porque, de verdad, nos prestaron el espacio para grabar. Y, pues, vengan. Tienen, de verdad, unas colecciones muy buenas. Sí. Entonces, pues, nada. Así es. Muchas gracias. Hola, amigos y amigas de Cerescopio. Yo soy Pixie. Y yo soy Lancelot. Y hoy les queremos hablar de esta novela gráfica llamada Watchmen. Y vamos a empezar, obviamente, por sus autores. Primero, hablemos de, obviamente, el que merece toda la atención, que es el señor Alan Moore. Alan Moore nace en Northampton, por allá en los 50, inicio de los 50, y de cierta forma, pues, es un destacado autor que tiene una formación autodidacta porque, pues, como bien lo sabemos, fue expulsado a temprana edad del colegio por cosas que no debió hacer. Pero bueno. También tenemos a Dave Gibbons, que es el coautor de este cómic. Uh-huh. Él nace en Londres en 1949 y empezó, fue como rotulista, entonces ponía los diálogos en los cómics. Exacto. Antiguamente eso, digamos, como uno de los oficios o una de las partes importantes de la cadena de producción de los cómics, ¿no? Uh-huh. Y lo chévere es que Gibbons le rendía mucho hacer este trabajo, por ende se ponía a estudiar las planchas de los dibujantes. Así uh-huh. fue como aprendió a dibujar, ¿no? Desarrollar los personajes, como sus marcas más características. Uh-huh. Alan Moore, digamos que empieza su carrera en fanzines y magazines musicales como el NME o New Musical Express, haciendo artículos, crónicas, obviamente haciendo alusiones, por ejemplo, a Frank Miller, ¿no? Autores que venían de Estados Unidos, y también quería hacer sus propias caricaturas, pero se dio cuenta de que dibujar era muy complejo. Entonces tenía que tomar una decisión, dibujar y escribía o escribía solamente. Entonces él se decantó por vamos a escribir. Dave Gibbons tiene un inicio un poco más humilde, digamos, en el cómic y empieza en 1982 con Linterna Verde. Uh-huh. Pero pues obviamente su mayor reconocimiento va a ser siempre Watchmen. Exacto. Y también hizo un par de historias para La Cosa del Pantano, ¿no? Inclusive uh-huh. por ahí también fue que empezó a truncar su camino con el de el joven Alan Moore, ¿no? Pues es que joven es un decir porque él siempre ha sido un viejo. Siempre ha sido un viejo. Sí, Alan Moore siempre ha sido un viejo. Vamos entonces a hablar de lo siguiente, que es justamente el proyecto, los orígenes de esta obra. Y para eso tenemos que remitirnos a un momento donde había una editorial que estaba ya a punto de quiebra que se llamaba Charlton Comics. Charlton Comics era una pequeña editorial, pues, que tenía unos personajes que estaban más o menos a flote, pero en los 80 ya no puede más, no le puede pagar ni siquiera a los dibujantes, entonces ya, digamos, como que se rinde, y es cuando DC Comics, que tenía un músculo financiero más fuerte, la adquiere. En ese momento, Alan Moore estaba terminando el reboot de La Cosa del Pantano, que le está yendo súper bien, ¿no? A tal punto que le dice, oye, Alan, tú que escribes tan chévere y puedes como resucitar cosas. Tenemos unos personajes que quisiéramos con los cuales trabajar. Sí. Son los personajes que acabamos de adquirir, ¿no? A ver qué puedes hacer con eso, ¿cierto? Y él empieza su trabajo de escritura, y van a la mitad del proyecto, a la mitad del guión, cuando DC le dice, oye, Alan, no podemos usar esos personajes, lamento informarte. Alan estaba a punto de botar sus manuscritos y es ahí cuando llega la mano salvadora de Dave Gibbons y le dice, espera, Alan, tengo algo que mostrarte. Y eso fue un boceto. Un boceto que tenemos acá justamente. Vamos a mirarlo. Es un boceto de un personaje que él estaba creando en sus noches, ¿no? Así como, digamos, juveniles. Este boceto le dice, mira, Alan, he trabajado en esto algunas noches de insomnio. ¿Por qué no usamos algo parecido, ¿no? Porque no usamos algo parecido. Y así
reimaginamos los personajes, lo que nos podría liberar un poco de esa camisa de fuerza de mantener las mismas esencias de los personajes de Charlton, ¿no? Que igual ya le habían dicho que no lo podía usar. Entonces ahí surge The Comedian, Psycho Spectre, Doctor Manhattan, que es el único que tiene poderes, y pues el más representativo, ¿no?, de toda la serie. Y, por ejemplo, Night Owl. Que eran, en esencia, básicamente como las reinvenciones de El Átomo, The Question, Blue Beetle. Todos esos personajes se van a intercambiar y se van a convertir entonces en los que, ¿no?, básicamente, pues era, ¿no? Y Rorschach. Rorschach, ¿no? Rorschach, que es básicamente como el trasunto de The Question, ¿no? Que es un personaje bien particular, ¿sabes? Como el detective del mundo Charlton, que en el mundo de Watson también, ¿no?, hace las veces de detective. Ahora, lo bonito de todo este asunto es que estamos entrando en un periodo del cómic que se le va a llamar la Edad Moderna o la Edad Oscura. Recordemos, básicamente la historia del cómic se divide en tres grandes momentos, que son la Edad de Oro, que es cuando se crea Superman y los primeros grandes superhéroes como Batman, Mujer Maravilla. Luego sigue la Edad de Plata, que es un periodo fascinante donde los científicos van a tener cabida y muchos personajes toman conceptos de la ciencia. Ahí surgen, por ejemplo, The Flash, y surgen esos personajes, ¿no? Porque inclusive empiezan los editores de fanzines de ciencia ficción empiezan a meterse en eso de los cómics, ¿no? Por ejemplo, Cyrus Schwartz y otros más, ¿no? Y en la Edad Moderna lo que se buscaba era como sacar al cómic de ese estado infantil. Sí. Y llevarlo a un momento de madurez, ¿no? Sí. Entonces hay grandes obras como, por ejemplo, El retorno al caballero nocturno de Frank Miller, que básicamente es llevar a Batman justamente como a ese tono más maduro, más políticamente cargado. También va a estar, por supuesto, más adelante Sandman, ¿no? Uy. Va a haber también otras cosas. Y justamente Watchmen entra en ese momento, ¿no? Alan Moore dice como estamos en el momento justo para entrar en un periodo de madurez. Y por ende introduce un elemento muy fuerte en el cómic, es justamente el asesinato de un personaje. No, no de cualquier personaje, sino uno de estos vigilantes que llaman. ¿Sí? Y entonces, claro, eso es como el detonante de toda la historia, y justamente ahí es cuando decimos, bueno, ¿por qué esto es tan importante? Y porque a todos estos personajes les compete esta muerte, este asesinato. Y ahí vemos entonces que Alan Moore lo que hace es tomar elementos del noir, o lo que es también la negra, ¿cierto? Y también elementos de la ucronía. O sea, Alan Moore dice, vamos a manejar un tiempo alternativo. Un tiempo donde Richard Nixon va por su tercer periodo legislativo, cosa que no pasó en la realidad, ¿no? Y también otras cosas como, por ejemplo, la ley de superhéroes. O sea, supuestamente Estados Unidos avaló ese proyecto de ley, pero ahora quiere deshacerlo y está en contra de los superhéroes. Y por eso, digamos que este anuncio hace que todo se empiece a mover, ¿no? Como que todo es una conspiración gubernamental, ¿no? Sí, eso es lo chévere también de la historia, ¿no? Que no escoger el superhéroe que tiene una exigencia como una existencia justificada, ¿sí? Como su propósito en la vida es defender a la gente de otras cosas. Y su existencia está avalada, todos los gobiernos lo quieren, sino que acá está diciendo, no, un momento, porque esta gente está haciendo cosas que tienen como repercusiones mucho más amplias en términos de lo social, de lo político, de lo urbano, de cómo se está viviendo lo urbano. Y entonces no pueden estar simplemente libres por ahí porque entonces ya son un riesgo. Y los superhéroes entonces también están pensando eso en yo necesito que me garanticen el derecho de existir como héroe. Exacto. Y hay otras cosas también muy particulares, como por ejemplo, que en este cómic Estados Unidos gana la guerra a Vietnam, ¿no? O sea, eso para ellos fue como uno de sus mayores traumas, aquí básicamente ganan la guerra. Y hay otra cosa también muy, muy particular, y es que, digamos, como que los personajes que propone Moore realmente tienen lo que llamaríamos agencias, digamos, que empiezan a tomar decisiones por su cuenta y no están, digamos, como siendo intervenidos por esa mano del creador, sino que cada uno empieza a tomar sus decisiones, y eso también lo hace bien interesante. O sea, no siguen un patrón moral, digamos, convencional, sino que cada uno establece esa propia brújula, ¿no? Lo que también ayuda a entender el porqué la frase ¿quién vigila a los vigilantes? ¿No? Que es como también una de las bases argumentales del proyecto. Claro, porque acá los personajes se sienten mucho más humanos en ese sentido. Es que uno tiene su propio compás moral y no necesariamente congenia con la gente, digamos, del grupo del que uno hace parte. Pero entonces es en esos roces en los que se crea conflicto y pues evidentemente de ese conflicto surge la acción y el desarrollo de los personajes. Correcto. Ahora, hay otro asunto importante, y es que esta es la primera serie, ¿no? Digamos que cuenta con un número de entregas, en este caso 12, y no es gratuito.
Básicamente Moore utiliza el concepto de el reloj del apocalipsis, ¿no? Que es un concepto que viene de la bomba nuclear y básicamente es que el ser humano está a 2 minutos de su extinción. Y en el cómic, en la parte superior, ustedes van a notar que viene algo muy interesante, ¿no? Que hay un icono de relojito. Ese icono va avanzando. Y las portadas básicamente son como el primer plano de detalle, que después se vuelve como, se amplía, ¿no? Básicamente digamos como que hace como que se va alejando y va haciendo como la primera toma, ¿no? Entonces también sí. Eso es como un asunto muy interesante de la portada, no como el resumen de la historia, sino como el punto de partida de cada capítulo. Sí, ¿no? Y que puede, digamos, recordarle al lector, al que está mirando, que... Uh-huh. Hay un momento de tensión, que hay algo que está haciendo una cuenta regresiva y eso le pone como una nueva capa de complejidad a la historia, porque cuando llega a cero, se acabó. Exacto. Y hay otra cosa que también es muy interesante en el cómic y es que, digamos, esto no es tampoco convencional, o sea, Moore fue el primero en hacerlo y es que introduce lo que se llama el documento ficticio. El documento ficticio es algo que ayuda también como a reforzar la veracidad de ese universo y en el principio encontramos los extractos de una novela que se llama Bajo la Máscara, Under the Hood, de Hollis Mason, que fue uno de los primeros policías que usó traje y empezó a tomar la ley por su mano, porque básicamente desconfía de la institución, ¿no? Básicamente un poco la idea de Watchmen es esa, y hay más documentos, por ejemplo, hay un paper académico sobre el Dr. Manhattan, ¿no? Que dice, Dr. Manhattan y los superpoderes, ¿no? También están, por ejemplo, la hoja de tratamiento de Rochers, ¿no? Entonces, todos esos documentos lo que hacen es que uno dice, oiga, caramba, este mundo existe, este mundo realmente tiene pruebas que confirman su veracidad, ¿no? Y esto es algo único. Ahora, lo lindo es que cuando ya se recopila, ¿no? Todo esto, es enviado a un concurso muy particular que es el concurso de los premios Hugo, ¿no? Y hay una categoría que se llama Otras Formas y que cree Alan Moore y Dave Gibbons ganan el premio Hugo. O sea, es un cómic que gana el premio Hugo, ¿no? Y esto obviamente los catapulta aún más, ¿no? Al punto que es la obra más reeditada, ¿no? Y ustedes van a encontrar 1,000,000 versiones de Watchmen, inclusive Watchmen blanco y negro, Watchmen sin color, Watchmen no sé qué. O sea, la han reeditado un montón de veces, cosa que a Moore no le gusta. También tenemos las adaptaciones. Una película, que también parte del asesinato de The Comedian, y otro que es la serie Watchmen, que digamos que coge por otro lado, pero igual digamos que se mantienen más o menos fieles a la esencia del cómic. También en ambos aparece esta figura de Ozymandias. Uy, Ozymandias, que digamos, en el cómic aparece como el hombre más listo, ¿no? El hombre más inteligente del mundo, y justamente en el cómic lo muestran como el empresario, ¿no? Inclusive ha creado línea de juguetes, ha creado toda una marca que se llama Nostalgia, ¿no? Que es justamente de perfumes y todo este cuento, como haciendo una crítica justamente a cómo capitalizar lo simbólico, ¿no? Un poco. Y recordemos que básicamente lo que buscaba Moore con este proyecto era que la gente dejara de confiar o poner sus vidas en manos de los superhéroes y hiciera realmente cosas por su cuenta. Sí. ¿No? Digamos que para el amor decía, para mí tiene más valor o es más heroico el repartidor de leche o el trabajador que va a la mina. Eso me parece mucho más héroes que no esos personajes con trajes y capas y poderes. Eso realmente no me parece, porque Moore viene de lo que llamarían por ahí, ¿no? En los estudios culturales, la conciencia de clase, ¿no? La clase obrera, ¿no? Y también él está reivindicando siempre lo que tú dices de la capacidad de agencia de las personas, que es mucho más poderosa que simplemente la fe en factores externos, en autoridades externas. Ahora, justamente lo mencionábamos, y es que todos ellos, los del grupo de los Watchmen, no tienen poderes, digamos. Excepto Dr. Manhattan. Está, por ejemplo, Night Owl, ¿cierto? Que es este muchacho que el papá, que era banquero, le deja la herencia, y con esa herencia entonces se arma su, digamos, su lugar de trabajo, digamos, su búho cueva, ¿no? Con naves y todo ese tipo de cosas. Está, por ejemplo, The Comedian, ¿no? Que es interesante porque él es como el brazo armado del Estado. ¿No? Básicamente él es parte del Estado. Inclusive aquí Moore introduce una de las teorías de conspiración y es que él estuvo muy involucrado con la muerte de Kennedy, ¿no? Ah, sí. También está, por ejemplo, Espectro de Seda. Sí. ¿Cierto? Que es como el componente femenino y que justamente viene como a desestabilizar justamente como esa unidad de grupo. Rosas, que realmente es como el personaje donde uno puede sentir realmente qué es lo que le pasa a un héroe, ¿no? Digamos que para hacerlo tiene que estar quebrado, básicamente que su esencia moral esté quebrantada por un evento
que lo traumático, marcó. Traumático, ¿no? Creo que con él es como toda una serie de eventos traumáticos que en últimas le hacen tener como un compás moral menos dudoso que el del resto, pero pues también por lo mismo sus métodos suelen ser poco recomendables. Exacto. Ahora, hay otro punto interesante, y es que tú lo mencionabas, ¿no? Cuando empieza ya Watchmen a salir de las páginas impresas y se convierte en adaptación inicialmente fílmica por el señor Zack Snyder, ¿no? Zack Snyder lo que hace es tomar, ¿no?, esta historia y amplificar, ¿no?, las emociones, la visceralidad que tiene, ¿no? Porque hay momentos realmente son muy viscerales. Obviamente no es para todos los públicos, ¿no? Y obviamente los que han leído el cómic, digamos que consideran que el cómic es como el canon, básicamente como el punto de partida que no puede ser inamovible. Y la película, digamos que toma ciertas licencias, ¿no? Entonces eso no gustó mucho a los seguidores de la obra como tal canónica. Pero esto le dio nuevamente a DC la fuerza para decir, bueno, creo que podemos expandir aún más esto. Y es cuando sale otro proyecto que es Before Watchmen, ¿no? Antes de Watchmen, o sea, le hicieron una precuela, ¿no? Para entender aún más, ¿no? Inclusive, en el cómic, digamos que introduce las historias de origen. Sí. Por ejemplo, a mí la que más me fascina es la de Doctor Manhattan. Uy, sí, ¿no? Sí. Además sí. Que miren las coincidencias, ¿no? ¿Cómo se llama él? John Ostander, ¿no? Robert Oppenheimer, ¿no? Ahí tenemos una coincidencia y por eso cuando él se convierte en el superhombre, él dice, mi seudónimo va a ser el Dr. Manhattan, o el proyecto Manhattan, obviamente, y el símbolo que él tiene es el símbolo del hidrógeno, porque es el elemento más puro, ¿no? Eso a mí me parece una historia formidable, y lo primero que él aprendió a hacer fue a rearmarse, reensamblarse, ¿no? Es decir, molecularmente, y dice como, Murro, eres grande por ese lado, ¿no? Y bueno, además de Dr. Manhattan está, digamos, la de Ozymandias, la de The Comedian, todas estas precuelas que eso va a encadenar después en otro producto audiovisual, que es la serie, ¿no? La serie me pareció muy buena, no sé. No, digamos pues... que yo en este caso, digamos que ya he optado por simplemente verlos como productos independientes, sí, que claro. Toman elementos, pero los veo independientes, entonces por ese lado a mí también me pareció como muy interesante que lo continúe, ¿no? Básicamente la serie como que lo que hace es continuar después del universo planteado por Moore, ¿no? Sí, me parece muy chévere, no solo la experiencia, bueno, ¿quién es Doctor Manhattan? ¿Qué es lo que puede y no puede hacer? Que es lo que la serie me parece que rescata muy bien. Y también creo que sigue igual con esta intención de los individuos tienen agencia y por lo tanto pueden hacer cosas muy buenas, pueden hacer cosas muy malas. Exacto, digamos que es ahí donde justamente se vuelve a cuestionar, digamos, como esas categorías establecidas, ¿no? Digamos, socialmente, ¿no? ¿Qué es bueno y qué es malo? Pero aquí lo que tenemos que ver es justamente cuáles son como los intereses que mueven a cada uno, ¿cierto? Por ejemplo, en la película se muestran dos momentos que me parecen claves. Uno es cuando The Comedian están en un bar, ¿no? Por allá en el Vietcong, ¿cierto? Sí. Y llega una chica embarazada, ¿no? Y le dice como, mira, este niño es tuyo, este hijo es tuyo. Está Doctor Manhattan, ¿no? Y pues básicamente The Comedian saca su pistola, le dispara, Uy. Y ella cae, ¿no? Realmente... cuando Manhattan mira a The Comedian, él le dice, pudiste haber evitado que esa bala llegara a su cuerpo, ¿por qué no lo hiciste? Sí, ¿cierto? Sí. Esa escena nos muestra justamente cómo Manhattan empieza a perder justamente esa condición humana, porque él dice, yo estoy muy por encima, ¿cierto? Además que tiene otra frase en el cómic que me parece maravillosa, que es cuando Rorschach le dice, hoy ha muerto el comediante. Y él le dice, el doctor Manhattan le dice, a ver, que un cuerpo esté vivo o esté muerto tiene el mismo número de partículas, por ende, no pasa nada. Para mí es igual, ¿no? Entonces ahí ya nos... Una visión mucho más amplia, tan amplia que la vida humana, pues ya no vale. Exacto. Y el otro momento justamente es cuando se muestra, digamos, como ese proceso en el que Rorschach revela por qué se quebró. Uy, ¿no? Que es un momento realmente crudo, duro, ¿no? Y realmente en los cómics nunca se ha visto algo así, sobre todo porque los cómics, recuerden, estaban regulados por el código de los cómics, ¿no? Que era un gremio que básicamente lo que hacía era como mirar los contenidos de los cómics, entonces todo lo que fuese en contra de las instituciones o que fuese muy violento, se tenía que reeditar para que fuera más blando, ¿no? Entonces ya como que ya habíamos superado esa etapa y por eso aquí se introducen realmente elementos que uno dice, eso no se ve en los cómics, ¿no? Pero esto se convirtió como en el punto de partida para proyectos actuales como por ejemplo The Boys, ¿no? Sí, claro. The Boys es algo, y es decir, Moore estaba en contra de esto, básicamente él lo que quería como, yo hago esto es para que la gente no crea más en estos equipos superiores, pero ¿qué hicieron? Ampliar, ¿no? Las posibilidades, ¿no? Sí, nos dan una
abre una perspectiva, como un camino nuevo, tanto para el cómic como para el cine, las series. Uh-huh. Y pues nada, léanlo. Es muy divertido, está muy bien hecho y lo hace dudar a uno de todo. Uh-huh. Así es. Amigos y amigas del Telescopio, espero que les haya gustado esta breve reseña sobre esta gran obra. Por favor, léanla. Es muy merecido que ustedes lo hagan. Y si quieren apoyar, es un canal que apoya 100% la no erradicación del derecho a ser superhéroe, síganos en canal Rayita al Piso Telescopio en Instagram, también en nuestro canal activando la campanita y suscribiéndose. Exacto, para que escuchen nuestras melodiosas voces. Y esta semana queremos saludar a quienes nos ven y nos comentan, que son C.L. Mena, Juan Camilo Salamanca, Patricia Ávila Pardabel, Sandra Rativa Gaona, Eric Ruiz, Sergio Amaya, Luis Fernando Servín Arroyo, Franco Cabrera, Carolina Gaitán, Pedra Hojita de Arce. Los amamos. Y, por supuesto, a la librería Garabato, que nos prestó el espacio. Por supuesto.